La Corte Suprema de Justicia dio con lugar la solicitud de antejuicio presentada contra dos candidatos a cargos de elección popular, un juez y tres diputados. Sí, y en este caso ya fue nombrado juez pesquisidor para cada uno de estos, por lo que ahora tendrán 60 días para entregar el informe. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, resolvió dar trámite a los antejuicios presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de los diputados y candidato a la vicepresidencia vinculados a la red llamado Lavado y Política, y con ello nombraron a jueces pesquisidores. En contra de los señores Edgar Baltasar Barquín Durán, en contra del señor Manuel de Jesús Barquín Durán y el señor Jaime Antonio Martínez Loaiza. En este caso, como es del conocimiento público, existe la denuncia promovida en la cual se fundamenta por mediante unas escuchas telefónicas y algunos documentos en donde se menciona a estas tres personas, y también la Corte Suprema de Justicia por unanimidad. En este caso fue designado como juez pesquisidor el presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El magistrado dijo que en pleno extraordinario se tomaron en cuenta las evidencias presentadas por el Ministerio Público y la CICIG en la audiencia de los 11 procesados por varios delitos, donde figura Francisco Morales, alias Chico Dólar, quien supuestamente hizo 179 transferencias, recibiendo a cambio 159 millones de quetzales. En este caso, como nosotros no podemos externar opinión en cuanto al contenido de la decisión, toda vez de que únicamente advertimos que hay indicios suficientes que fueron aportados por quienes promueven la denuncia de la presente denuncia, y en particular en este caso con el disco en el cual digamos constan algunas comunicaciones telefónicas a las cuales se hace referencia en la denuncia, así como documentos en los cuales constan quiénes fueron los financistas en la campaña de elecciones del año 2011, en particular de la coalición UNEGANA. Esos fueron los elementos que tomamos en cuenta nosotros para ponderar y admitir para su trámite las presentes diligencias. En 2 meses, los jueces pesquisidores deben presentar su informe de recomendación ante la Corte para indicar si es recomendable o no retirar la inmunidad. Telediario, Información Actual.